Buenas tardes, amigos. En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y hay algo que nos preocupa muchísimo a nosotros como medio de comunicación, que es preservar y proteger a los animales. El día de hoy vamos a tener a dos personas que nos van a platicar de una campaña que están haciendo que es verdaderamente interesante. José Ochoa, José, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en esta ocasión vamos a hablarles de una campaña de esterilización que vamos a hacer. Esta será del 11 al 14 de enero y va a ser en San Martín de las Pirámides, Estado de México, cerca de la pirámide de Teotihuacán y de la pirámide de la Luna. Bueno, para esta campaña necesitamos de su apoyo. En esta ocasión venimos a difundir para que puedan asistir a este evento, que será totalmente gratuito para los asistentes. Las esterilizaciones se van a dar gratis, pero para poder lograrlo necesitamos también de su apoyo con donativos que estaremos recibiendo a través de Fondeadora. No sé si Arturo quiera comentar algo. Arturo Jiménez, gracias por estar aquí. Ya nos ganó el programa, ya mejor vamos. No, pues ya me voy. Sí. El programa de Show de José. Sí, exacto. Hola, muchas gracias por el espacio, Alejandro. Como bien lo dice José, pues ya acabamos la entrevista. Sí, ya. No, pues agradecerte el espacio e invitar a la gente efectivamente a que pues done, lleven los animales de compañía a esterilizar, perros y gatos. Tenemos programados 1,000 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos. Pueden ir, obviamente en su momento van a ir con, vamos a dar a conocer las especificaciones para que vayan con sus animales de compañía. Necesitamos recaudar fondos, apoyo de la gente también como voluntarios, en fin, es la tercera campaña que llevamos a cabo en la Ciudad de México. En esta ocasión va a ser en el Estado de México, en San Martín de las Pirámides. Y bueno, pues aquí estamos también contentos. Pero platícanos un poquito de la experiencia en la primera. Bueno, la primera se llevó a cabo en el 2015 en la Ciudad de México, en la Alcaldía Azcapotzalco. Se operaron, no me acuerdo, pero fueron mucho más de 1,000 animales. Fue la primera vez que nos aventábamos a organizar algo grande, ¿no? Porque todo el tiempo estamos pues trabajando con animales, ¿no? De lunes a domingo, los 365 días del año prácticamente. Pero algo gratuito, invitando a gente que tenía mucha experiencia en ese tipo de organizaciones y de eventos, pues era la primera vez. Nos fue muy bien. Y de ahí nos aventamos hace 3 años a la segunda también. En plena pandemia. Antes, justo un mes antes o 2 meses antes. Fue en enero del 2019. 20. Del 2020, sí. Fue en enero del 2020 la segunda campaña de esterilización. Ahí, las otras dos campañas las hicimos con apoyo de la Alcaldía Azcapotzalco, pero esta vez como salimos de nuestra zona de confort, pues hubo ese pequeño problema. Por eso también estamos solicitando los donativos, porque no tenemos ahorita ninguna institución pública que nos subsidie con los recursos. En esta ocasión, ese es el punto importante, ¿no? Lograr obtener los recursos para poder hacer esta campaña. Pero pues no sé qué otra cosa. No, está bien. A ver, nada más una pregunta. Ustedes, vamos a recapitular para que la gente los conozca un poquito. ¿Ustedes de dónde sale esa inquietud por apoyar y hacer este tipo de campañas? Bueno, todo empezó porque desgraciadamente en este momento no nos está acompañando, pero la doctora Luz Ochoa, que de hecho es mi hermana, se especializó en esterilización de perros y gatos. Y ¿en dónde? En Mexicali con Spay México. Ok. Y decidió que esa iba a ser una de las labores importantes que quería para su carrera como médico veterinario, que es difundir la esterilización en perros y gatos desde edad temprana para combatir un problema de sobrepoblación de animales que existe en realidad mundialmente. Por ejemplo, las últimas cifras del INEGI dicen que hay aproximadamente 23 millones de perros en México y que el 70% se encuentra en situación de calle. La idea es generar un proyecto de alto impacto, como en este caso de 1,000 esterilizaciones, para ayudar a controlar un poco la población de estos animales. Este tipo de campañas se hacen en todo México. Por ejemplo, se hacen en
en Baja California, en Sonora, en Guadalajara, en Yucatán, en Quintana Roo, en Monterrey, pues en todos lados, ¿no? No, estoy de acuerdo. Fíjate que me parece muy interesante lo que están diciendo y además, ahorita justamente me estaba acordando, un tiempo de mi vida lo viví en Peñasco. Uh-huh. Y ahí, no, o sea, había constantemente quejas ahí en los periódicos de que había gente que se iba fuera de la ciudad, que su Peñasco era pequeño, y con le empezaban a disparar a los animales como práctica, ¿no? Claro. Entonces, de repente ves eso y dices, oye, no puede ser posible. Pero que haya, digo, es una forma de acabar con el problema, pero no es lo más agradable, ¿no? Y ahora lo que están comentando ustedes, este tipo de esterilizaciones me parece muy interesante. Pero aquí tengo una duda. O sea, ¿ustedes como ya son una asociación civil, están o son un grupo de amigos o cómo es? Bueno, Esterilización Masiva estamos conformados por un equipo multidisciplinario de profesionistas, de profesionales, y cada uno pues proponemos, tenemos nuestros pros y nuestras cosas, fortalezas y debilidades, ¿no? Y el chiste es que Esterilización Masiva, pues apoyamos, o más bien fortalecemos entre todos, pues este proyecto. Yo soy, por ejemplo, soy politólogo, yo estudié ciencias políticas y administración pública, y aparte, formo parte de una asociación civil que se llama Gatos Pingos. José tiene su proyecto también personal y demás, Luz tiene su clínica veterinaria. Entonces, entre todos, pues nos organizamos para hacer este tipo de campañas. Y pues bien lo dices, o sea, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Si no, no resultan las cosas, ¿no? Y me parece bastante interesante lo que están haciendo. Bueno, estamos ahí viendo ya algunas. ¿Esa es tu hermana? No, de hecho, esa es mi prima Alejandra. Oye, pues tú tienes a toda la familia aquí esterilizando. Es que mi prima también es médico veterinario, de hecho, y también Luz, mi hermana, la entrenó para realizar cirugías de esterilización de mínima invasión. Una de las características de las cirugías que hacemos nosotros es que son de mínima invasión. La incisión es sumamente pequeña y está pensado de esta manera para que los animales tengan una recuperación rápida, porque muchos de los que se esterilizan son animales callejeros o también ferales que necesitan regresar a su hábitat y no tienen la posibilidad de tener unos cuidados postoperatorios como en casa, por ejemplo. Fíjate que, reitero, me parece interesante lo que están diciendo, pero aquí sí hay algo que está pasando en la Ciudad de México, yo creo que varias ciudades de la República Mexicana, que cada vez más se da el fenómeno de los gatos, de gatos callejeros, están creciendo como con singular alegría. Sí, claro. De hecho, estamos seguros que hay más gatos que perros en situación de calle. Justamente es lo que me decían, ¿sabes por qué ves tantos gatos? Le digo, pues no. A ver, voltea a ver perros. Le digo, pues ya no hay perros. Efectivamente, es porque se han limitado mucho el, ¿cómo se llama? La propagación de perros con las campañas, que se les olvidaron los gatos, ¿no? No, aparte también los hábitos de los gatos son distintos, ¿no? Son más nocturnos. Los gatos, a diferencia de los perros, no los ves tan fácil en la calle, ¿no? Más bien están escondidos bajo también los carros, en los árboles, en algún predio abandonado, etcétera, ¿no? Oye, nada más, ahorita, aprovechando, Arturo, que eres politólogo, uh-huh, ¿esto no debería ser fundamental en las políticas públicas? Totalmente de acuerdo, es salud pública, ¿no? Para empezar. Y sí, es fortalecer las políticas públicas, porque aquí, lamentablemente, en todo el país, política pública que tiene resultados, en la siguiente administración la echan para atrás simplemente por ser de otro partido político o de otra persona, ¿no? Y eso no resulta, no hay una continuidad a las políticas públicas. Estamos atrasados en ese sentido con respecto a muchos otros países, donde la esterilización es algo obligatorio, ¿no? Donde esterilización, a menos que sean animales de reproducción o de raza, que pagas un impuesto para que no sea esterilizado. De lo contrario, es esterilizado por sí o sí, ¿no? Eso es importante y relevante. Por supuesto, por supuesto. Ahora te pregunto, aprovechando también tu experiencia, eso de que pagan un impuesto, etcétera, ¿dónde lo has visto? En Holanda, por ejemplo, es un ejemplo a seguir, donde todos los animales, o sea, ustedes van, no ven animales en la calle, ¿no? Son muy, muy pocos, ¿no? Y si los ven, son respetados, porque aquí venden al perro y al gato y ya lo corrieron con la pelada o la cubetada de agua, ¿no? Y allá es, por ley, es obligatoria la esterilización. ¿Y los perros callejeros y los gatos qué pasa? Están esterilizados. Todos los animales se esterilizan.
O sea, así estén vagando y todo y no tengan un dueño conocido, no los toman. Uh-huh. Exacto. Las perreras. Bueno, si es un animal que efectivamente es amistoso con la gente, pues es retirado de la calle y se le busca casa, ¿no? Mediante una asociación civil o protectoras de allá. O, lo ideal es retirarlo de la calle, empezar un protocolo de salud adecuado y responsable para que le consigan casa, ¿no? Me parece, reitero, muy importante lo que estás diciendo porque sigo pensando, al igual que tú, y confirmo que no hay políticas públicas realmente para animales, ¿no? Sí, eso es triste, pero es la realidad. Incluso hace poco ya le cambiaron el nombre a los animales, creo que ya se le llaman sintientes o algo así en la ley. ¿Te acuerdas la ley? Exacto. Es aquí en la de la Ciudad de México, ¿no? Exacto, sí. Entonces son de esas cosas que nos sorprenden. Y por otro lado, a ver, José, van a hacer esta campaña, etcétera. Mi pregunta es, si ya tenían un sitio de confort en Azcapotzalco, ¿por qué se van tan lejos? Ah, es muy importante. Nos vamos tan lejos porque la idea de la campaña también es abordar las zonas que necesitan más de este servicio. Ese es el punto principal. Justo ahí en esa área de San Martín de las Pirámides está habiendo problemas con los perros y los gatos callejeros. Hay una población muy grande y aquí hay otro punto importante. Están abandonando a los perros ahí. Mucha gente está yendo y está y en esa área deja abandona a sus perros. Y pues justamente la campaña lo que busca es controlar estas poblaciones. Entonces, hay que hacerla en donde se necesita más. No, seguramente es eso, pero ¿y ahí se acercaron con ustedes con alguna autoridad para que los apoye o no es el caso? Pues mira, en realidad tuvimos ahí contacto con una persona que es la que nos está ayudando, se llama Daniel. Él, su asociación, porque también tiene una asociación para perros y gatos, se llama Gato Pardo Pata de Perro. Uh-huh. Mm. Y él es justo quien estaba haciendo esta gestión, bueno, quien está haciendo la gestión en el área, pero desgraciadamente no se logró hacer un enlace con la alcaldía de esta zona para que ellos nos dieran los recursos, porque cada una de las alcaldías tiene un presupuesto asignado para preocuparse por salud animal y por y para esterilizar. Es el 1%. Anual. El 1% anual. El 1%. Ah, tiene el presupuesto de 1% anual para esterilizar, pero en esta ocasión no se logró hacer el enlace, pero de todos modos decidimos aventarnos. No, y me parece bien, digo, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Desafortunadamente, no siempre puedes estar esperando cosas de alguien más. Claro, ¿no? Y aparte esto viene desde la raíz, ¿no? Que es educación. Si la gente estuviese educada, estaría consciente que es mejor esterilizar al perro que tenerlo sin esterilizar y luego enfermo, ¿no? Si estuviera esterilizado, obviamente, pues cambia todas las conductas y muchas cosas de dentro de cada una de las casas, porque es muy común lo que bien decía José, que les aburre el perro o lo que sea y van y lo echan a la calle, ¿no? Y es la gran problemática. Vemos animales en todos lados que son producto de una mala decisión en familia, ¿no? Por ejemplo, en Navidad se regalan muchos animales de compañía como el perrito de para el niño, ¿no? Como si fuera un juguete. Y pasa las vacaciones, en enero entra el niño a la escuela y los papás dicen, pues ya me estorba, ya no puedo limpiar diario, el niño está en la escuela y acaba el perro botado en la calle, ¿no? Y quería también yo enfatizar en algo que estaban ustedes comentando, que el hecho de que sea gratuita no quiere decir que sea de mala calidad, ¿no? Ah. Buscamos insumos y fármacos de primera porque son animales que en muchas ocasiones no vamos a volver a atender nosotros, ¿no? O que tienen que ser liberados porque son ferales o callejeros o de difícil manejo, o no podemos regresar cada rato a San Martín de las Pirámides porque estamos por todo el país trabajando en ocasiones. Entonces, pues, tenemos que buscar la manera de hacer las cosas impecables, ¿no? En cuanto a cada médico y todas las cosas que se utilizan. No, coincido contigo. José, una pregunta. Para mil de esterilización estás buscando. Perdón, ¿me puedes repetir? Para mí la esterilización estás buscando hacer en las pirámides. Así es. Mil. ¿Qué presupuesto requieres?
En realidad requerimos un presupuesto de $500,000. Si lo calculas, es alrededor de $500 cada cirugía, que es el estándar de precio de una cirugía económica. Uh-huh. Por ese motivo pedimos $500,000, porque son 1,000 cirugías las que vamos a realizar. Perdón, la vez pasada, que en la primera ocasión que hicieron, que fueron más de 1,000 cirugías, ¿ahí sí tuvieron, contaron con algún apoyo? Contamos con apoyo de la delegación, de la delegación Azcapotzalco en específico. En realidad, también hicimos recaudación de fondos en aquella ocasión y fue para pagar los viáticos de los médicos, porque la mayoría de los médicos que asisten a nuestras campañas vienen de otras partes de la República o incluso del extranjero. En la primera campaña vino el doctor Terry y no me acuerdo ¿sabes de dónde viene el doctor Terry? Es del sur de Estados Unidos, no me acuerdo. Recuerdo de qué parte de Estados Unidos. Es que vive en un camper casi, no anda por todos lados. Pues es que realmente lo que están haciendo es un apostolado. Y lo aplaudo, lo aplaudo. Porque realmente si no lo hacen ustedes, ¿quién, no? Y mira, yo me acuerdo mucho que antes en la Avenida Central, que es una de las avenidas principales de México, ibas en tu coche y ves la cantidad de perros muertos. Todavía, es horrible. Ustedes ya lo saben, de repente, ya tiene años que no voy para allá, pero mucho tiempo. Pero antes pasabas y parecía campo minado, ¿no? Un perro aquí, otro perro aquí. Ahora me comentas que sigue siendo lo mismo, entonces imagínate, qué difícil situación, ¿no? Sí, es terrible. Pues volvemos a lo mismo, es educación. Pero nuevamente perros, pero los gatos, mientras controlas a los perros, los gatos cada vez se está desarrollando más, ¿no? Pues sí, digo, se han puesto mucho de moda últimamente el tema de los gatos y los michis, como absurdamente le llama a la gente. Bueno, a mí me molesta mucho ese tema, pero bueno, es otra cosa. No, pero dilo. No, sí, me gustan. No me gusta. Problema, pues ya se lo quitaste a José, pues sigue diciendo. Ah, no me digas. No, sí. Pues sí, digo, desde hace 14 años, por ejemplo, nosotros hacemos muchas actividades en cuanto a... Trabajamos con gatos ferales o gatos de difícil manejo, ¿no? Hacemos un método que se llama TNR, que significa captura esteriliza libera, y sirve para controlar a través de la esterilización poblaciones de gatos ferales o callejeros que hay por todos lados, ¿no? Hemos hecho TNRs en zonas arqueológicas, hospitales, escuelas, en lugares donde por normatividad no puede haber ningún tipo de fauna. Hacemos TNR porque la gente es maleducada y los lugares tienen las condiciones para que haya animales. Hay fuentes de alimento, hay refugio. Alrededor de los hospitales hay puestos lamineros de comida que crean estas fuentes de alimento. Entonces, pues no quitamos el dedo del reloj. Nos gusta mucho hacerlo. Nos apoyamos mucho con luz, con mucha gente que nos ayuda para ayudar a los animales, ¿no? O sea, ya me está diciendo, ¿hace cuánto empezaron con esto? ¿15 años? Bueno, ya cada uno desde su trinchera ya... No, está bien. No, pero en el caso de gatos pingos llevamos casi 14 años. 14 años, ¿y tú? Bueno, la esterilización masiva inició en el 2015, pero este proyecto viene desde antes, porque nosotros en realidad lo que hacemos es replicar campañas de esterilización que hay en otras partes de la República Mexicana. Justo con los médicos que se entrenan. Por ejemplo, como te comentaba al principio, Luz se entrenó para la cirugía de mínima invasión en Mexicali y ahí se hacen campañas de esterilización masivas. Después empezó a conocer más médicos que las hacen. Ha hecho en Punta Cana, en Cancún, en Mérida. ¿En dónde más ha estado? Monterrey, en Hermosillo, en todo. Mira, ahí estamos viendo fotos. Es el doctor Terry. Justo ese es el doctor Terry de la primera campaña. Él es un doctor estadounidense y vino a... Ahí le faltó decir a José. Y es mi sobrina y mi otra prima. Sí, exacto. Entera, ahí, ¿no? Está. Y acá estoy yo no tomando la foto. Sí, mira, allá atrás se ve mi abuelita. Es la que está en cenizas. Oye, ¿dónde estaban ahí en ese momento? Ahí estábamos en el... No, en el Deportivo Reynosa de... Fue la primera campaña. De Montevideo. Sí, exactamente. Ahí en el Deportivo Reynosa. Esa es la cancha de básquetbol. Una de las condiciones que nos dio la delegación para prestarnos la cancha de básquetbol fue que no maltratáramos la duela, entonces ahí conseguimos cantidades enormes de plástico para cubrirla. Que de todas formas se va a lastimar, perdón, digo, no por ustedes. Sí, digo. Yo sé. Esa es la segunda, esa imagen. ¿Esa es la segunda en dónde fue? Igual en Azcapotzalco, ese fue en el Salón de Eventos Pajés Yergo, también de la Alcaldía de Azcapotzalco. Ok. Ah, mira, cada una de esas mesas es un médico haciendo cirugía.
Cada una es un espacio. ¿Cuántas mesas de... normalmente exponen? Ahí va 8. Bueno, en no, realidad, 9, ¿no? Si te fijas, hay 2 estaciones por mesa. Son 2 médicos por mesa. Son 2 médicos por mesa. Sí, y aparte, las cirugías de mínima invasión, como bien dice José, son muy rápidas, muy poco invasivas. En los machos se los avientan en 2 minutos, exagerando. Las hembras en 5 o 6 minutos. O sea, que es una cosa rapidísima. El movimiento de una campaña de esterilización de esa magnitud es increíble, ¿no? No, me imagino. Y además, la disposición que debes de tener, el control, la sí. limpieza, ¿no? No sí, porque exacto. si no se infecta algo, el pobrecito animalito ya se... Claro. No, me parece interesante lo que están haciendo y desde luego aquí en WOW TV los estamos apoyando y seguiremos siempre apoyando este tipo de eventos. Otra de las cosas que estoy viendo nada más, por favor regresen tantito a las fotos, ¿no? En esa. Uh-huh. A ver, son por cada, ¿cómo se llama? Por cada mesa son 2, ¿cómo no? Médicos. Estación dijeron, uh-huh. son 2 médicos. Uh-huh. ¿Tienen asistente? Hay gente que está todo el tiempo caminando viendo si se requiere algo. Son médicos que son altamente capacitados y profesionales y no necesitan asistencia más que para alguna emergencia que puede pasar, ¿no? Obviamente. Pero pues tenemos todo controlado, por eso requerimos de voluntarios, ¿no? Para que esos voluntarios nos suplan a nosotros en otras actividades y nos podamos estar también haciendo recorridos y que no se vaya nada, ¿no? Esa es una. La otra cosa que les iba a llamar, anestesia. Digamos que la campaña va desde el registro, preregistro, registro, y en el registro los animales se dividen en perros y gatos para no mezclar animales y se vayan a estresar o a pelear en ocasiones. Y de ahí, evidentemente, pues pasan a un área en donde son revisados por un médico veterinario titulado para ver si son candidatos a la cirugía. Porque si viene el animal enfermo, evidentemente no se va a hacer, no se va a tocar. Después de eso, pues se anestesian de acuerdo a su peso, se procede a brocar, que es lo que está haciendo Alejandra, la prima de José, que es preparar para la cirugía. Se aplican medicamentos de larga duración, tanto analgésicos como antibióticos. Perdón, es perro o perra. Es hembra. Uh-huh. Ok. Está rasurando de la pancita, digamos, para que la incisión es en línea media y de ahí se retira todo ese aparato reproductor, ¿no? Ok. Ahora, una pregunta. ¿Esto en el mercado cuánto saldría la operación? Pues es que dependiendo las zonas, ¿no? Desde cosas bien o mal hechas, muy baratas, hasta muy caras. Porque nos hemos enterado de lugares que cobran casi 8,000 pesos por una cosa espantosa, ¿no? Y otros que cobran 7,000 y hacen unas cosas también muy, muy bien hechas. Pero pues cada quien, hay público para todos los precios. No, ¿no? Me queda claro, pero digo nada más para saber. Ahora, otra de las cosas que, hay varias cosas que me están saliendo. Uh-huh. Estuvimos viendo todos el aparato, ¿cómo dijiste? La rasuradora. Uh-huh. ¿Esas son de cada médico a la puerta para ese día? No, ¿o ustedes se las prestan? Nosotros llevamos básicamente todos los no perecederos y la idea de las recaudaciones es comprar el material quirúrgico, la anestesia, todos los insumos necesarios para realizar una cirugía. Es el IC para donadora, por cierto. Ajá. Donen, amigos, por favor. Necesitamos recaudar mucho dinero para poder llevar a cabo esta campaña. Y bien lo que decía José, o sea, se necesita mucho, ¿no? Después de lo que tú viste que es el aparato, que es una rasuradora, hay gente que también se requieren voluntarios para cargar a los gatos y a los perros a cada una de las mesas de los médicos veterinarios y empieza el procedimiento quirúrgico, se termina el procedimiento y se lleva a un área de recuperación separada por perros y gatos donde hay gente que está checando que se respiren bien, la temperatura y hasta que el animal no esté pues levantado, mareado, pero levantado, que esté despierto, ya se le llama a su propietario para dar indicaciones y se da de alta con un médico. Obviamente. En una foto vimos 9 estaciones con 2 cada, o sea, eran 18 médicos. Uh-huh. Perdónenme, pero para hacer 1,000 cirugías, ¿cuántas personas se requieren? Pues menos, porque son médicos muy, muy rápidos, ¿no? En realidad, bueno, entre más No, médicos, pero es que, perdóname, más... también te cansas, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, por eso es que les pregunto. Sí, digo, es que dependiendo cada animal, o sea, el promedio de una cirugía en un gato macho es de 1 minuto y medio, 2, cuando mucho. Pero también puede haber muchas cosas que no se sabe, ¿no? De que tenga el testículo retenido, o que la hembra tenga un quiste ahí todo adherido a no sé qué tantas cosas, tengan que tardarse más. Entonces,
cada animal es diferente, entonces, pues bueno, es el promedio, pero pues, pueden pasar muchas cosas con cada uno de los animales. Y aquí es importante decirlo, si por alguna situación, por ejemplo, la hembra tiene un quiste y todo, llega con ustedes, y obviamente eso es parte de la cirugía, retirárselo. Claro. Así es. Sí, porque no, si no, no, ya que la abres, no te la entrego, ¿no? O sea, quédense con la tranquilidad de que van a llegar a agotar ese proceso. Sí, claro, si viene un animal enfermo, con diarrea, pues evidentemente no se va a atender, ¿no? Primero que lo lleven con su médico veterinario para que lo estabilicen, le salven la vida, lo que sea, pero pues aquí son esterilizaciones, no son consultas médicas, ¿no? ¿A partir de qué edad se pueden esterilizar los animales? 2 meses de edad. ¿Los gatos y los perros o son distintos? Los gatos y los perros. Eso se llama esterilización temprana y de hecho es lo que se recomienda y la recuperación de ellos es más rápida. Otra cosa que también sucede en la campaña es que nosotros sí esterilizamos hembras gestantes en celo y pequeños bebés de 2 meses. ¿Por qué? Porque los médicos que justo hacen la cirugía están perfectamente capacitados para realizar este tipo de cirugías, que son las de gestantes, en celo, lactando. Y lactando y bebés. No, qué bueno. Y ok, ahora bien, 18, es que me quedo sorprendido, 18 médicos. Hay 5 o 6 personas que están pasando para apoyarlos. Uh-huh. Hay otras personas que reciben. Uh-huh. ¿Cuántos son los que reciben? Pues por lo menos el equipo mínimo de voluntarios que necesitamos, por ejemplo, para llevar a cabo todo esto, mínimo es de 50 personas. 50 personas voluntarias, por favor, si alguien está interesado también, es, me imagino que... Necesitamos médicos veterinarios, o sea, no importa la profesión, que tengan ganas, que carguen, que se ensucien, que ayuden a todo, ¿no? Por favor, si alguien está interesado... Y obviamente para apoyar, ¿qué serían? ¿Estudiantes, lo que requieran? Pues público en general, a veces también hay personas mayores que uno puede decir, ay, pues no va a cargar, pero pues puede ayudarles, por ejemplo, a hacer un registro de los animales, ¿no? O a estar despertando los animales, acariciándolos y volteándolos para que regresen rápido de la anestesia. Perfecto, ¿no? Aquí nada más, den sus redes sociales, una vez que pase el onograma, den sus redes sociales para la gente que esté interesada en apoyar con trabajo, para que vayan con ustedes, por favor. Ahora sí, les escucho. ¿Las redes sociales? A nosotros nos pueden encontrar como Esterilización Masiva en Facebook. Y también, si quieren, nos pueden escribir a la clínica de mi hermana, que es igual en Facebook. Sihuacoatl Veterinaria, esa está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también en TikTok como Sihuacoatl Veterinaria. No, por favor, ¿puedes decir cómo se escribe Sihuaco? Sí, se los deletreo. Es Sihuacoatl. Sihuacoatl Veterinaria. No, maestro. O sea, piensa que en México todos leen. Sí, ves que es uno de los grandes carencias que nadie lee y todavía quieres ponerles eso. No, ahí está. Lo están viendo ahí. Ok, perfecto. Sí, ese es el link de Donadora, donde pueden enviarnos sus donativos. También en Donadora pueden encontrar las redes sociales de Esterilización Masiva y ya de ahí si nos escriben, los direccionamos para todos los que estamos participando en la campaña. O sea, por un lado es el apoyo económico y por el otro lado es el apoyo humano. Exacto. Y pregunta, por ejemplo, ahora con la pandemia hubo gente que compró en exceso algodón, en exceso alcohol, ¿le sirve que haya donaciones también de material? Por supuesto. Sí, vamos a estar dando a conocer una lista de materiales muy específicos para que si tienen algo de eso nos puedan ayudar. En ocasiones no aceptamos todas las cosas porque luego la gente tiende a dejarte como casi basura. Y no es por ser grosero o malagradecido, pero es que para que vamos a usar cosas que vamos a utilizar con los animales, pero ¿para qué vamos a utilizar cosas que nunca vamos a tocar, ¿no? Que no sirven para los animales. Sí, te dan un refrigerador, señora, gracias, pero ¿para qué lo quiero, no? Sí, la vez pasada nos dieron un horno de microondas que servía para calentar semillas para los gatitos, pero pues ya estaba descompuesto y así no sirvió, ¿no? Que le ponías mole más 3 segundos y te daba medio minuto de energía para calentar semillas. No, bueno, por favor, ahí sí traten de donar cosas que realmente les vayan. Que sirvan, que estén limpias, por favor. Pregunta. ¿También las redes sociales son las mismas o tienes otras redes sociales para que se puedan dirigir contigo? Sí, pueden ser a través de esterilización, nos pueden ser, también a veces escribir a Gatos Pingos y ya ahí nada más especifiquen que es para la campaña de esterilización masiva para que pues platiquemos sobre. Ahora, ¿hay alguna cuenta de banco?
La cuenta de banco, para donar a la cuenta de banco es todo a través de donadora. ¿Por qué lo hacemos a través de donadora? Lo hacemos por este medio para que ustedes tengan la certeza de que los recursos se van a utilizar para la campaña. Donadora, ya hemos trabajado con ellos y ahora sí que su motivo principal es que las campañas que se fondean en esos en su plataforma son reales. Existen y que no son recursos para, comprar alcohol o cualquier otra cosa que sepamos que es algo real y que se va a hacer. No, y me parece muy bien, ya saben, todo diríjanse a donadora, que creo que puede ser bastante interesante. Otra de las cosas que quiero preguntarles, ¿cuánto es el tiempo de rehabilitación de un gato o de un perro? Depende del metabolismo de cada uno de los animales. Pero son, ¿no?, días, horas o semanas. Para que despierten de la anestesia, ese mismo día se van a su casa, pero al día siguiente los animales están como si nada, ¿no? En 2 semanas ya está cicatrizada la incisión en caso de las perritas y de las gatitas, pero no más, ¿no? Perfecto. Bueno, eso es para perros y gatos, ya lo saben. Vayan con ellos. Y chavos, ¿qué más campañas hacen ustedes en pro de los gatos y de los perros? Reitero, lo que nosotros hacemos son muchas actividades en la asociación relacionadas con animales, ¿no? Pero hacemos todo el tiempo TNR, ¿no? Captura, esteriliza, libera. Captura, no, esteriliza, es que te voy a decir por qué. Porque aquí nos ha pasado que luego aquí hablamos de alguna institución y todo, y no, nos quieren traer a los perritos. Le digo, señora, aquí no tenemos, señora. A nosotros también. Aquí no tenemos lugar para los perritos. A duras penas tenemos a Duna, que es la guardiana de aquí de Guau TV. A José le encantan los perritos. Pero de repente llegas y ¿qué haces, no? Oiga, es que gracias por ver el programa, gracias por seguirnos, pero ¿qué hacemos con el perrito? Sí, a veces claro, como que se quieren zafar de un problema o quieren ser tan caritativos que te generan un problema. Y luego creen que es nuestra obligación aceptar a todos los animales, ¿no? Y eso no, o sea, por más que le decimos, no somos albergues, somos una asociación que hacemos TNR, que hacemos muchas actividades, no es mi obligación quedarme su responsabilidad, ¿no? Entonces, es bien complicado tratar con la gente, ¿no? No, y no solo eso, de repente resulta, ay, mira, tráete ese perrito que estaba en la calle y mira, ok, y ya acabó la operación ¿Y dónde está la señora que lo trajo, no? No, pues ahí te lo dejó. Los abandonos. ¿Cierto o falso? No, sí, claro, los abandonos son muy comunes. De hecho, por ejemplo, cuando damos a conocer la ubicación exacta de los lugares donde va a ser la campaña, muchas veces van y abandonan animales afuera. O sea, suena ilógico, pero afuera del Paje Yergo, ahí en la delegación Azcapotzalco, que es un salón de eventos de la delegación, fueron y abandonaron un grupo de perritos. O sea, bueno, en este caso nos apoyamos mucho, o nos vamos a apoyar mucho, de la gente que es oriunda de San Martín de las Pirámides, para que nos ayude también a, pues, cada quien conoce su gente, entonces a vigilar y a estar viendo que la gente no vaya a dejar alguna cajita con sorpresas, ¿no? Porque sí es bien común que la gente sale bosa y dice, pues aquí, eso, les gustan los animales, a José le gustan los perritos, pues le dejo dos. No, miren, a mí les voy a platicar algo ridículo que me pasó. Voy en viaducto aquí en la Ciudad de México y yo iba de copiloto y veníamos ahí platicando con algunos amigos. De repente vemos que un perro, no sé si saltó o lo aventaron de una camioneta, uno de los, como, no me acuerdo cómo se llama, Sterry, el que sale en la máscara, no me acuerdo cuál es la raza, esos perritos chiquitos y todo. Entonces obviamente ese es un caos, porque todos se paran porque el perrito estaba así, parecía diablo, ¿no? Entonces me bajo, lo agarro, lo tomo y llega el patrullero y me dice, ¿es su perro? Le digo, no, señor, pero estaba aquí. Me dice, bueno, pues entonces ya es su perro, porque lo tiene que sacar usted cargando. Le digo, oiga, está bien, lo saco, ¿y luego qué hago? Pues ya lo sabe, llévelo para que lo sacrifiquen. Dije, no, pues no puedo hacer eso. Entonces, pues al final me queda el perrito 6 años, ¿no? Pero eso no es lo más agradable, porque dice, oye, no estoy preparado para eso. Sí, claro, por eso yo creo que también tener un animal de compañía implica muchas cosas detrás, no solamente pues las ganas de querer al animal, también la economía, ¿no? Porque mantener un animal, un gato, por ejemplo, de 15, 20 años es bien costoso, entre arena para sus necesidades, comida, agua, vacunas, revisiones periódicas, es bien costoso. Y nos ha tocado, bueno, a diario leemos el correo electrónico, lo que nos mandan, y es terrible ya abrir el correo, ¿no? Mandan videos o fotos que ya ni siquiera necesitamos ver, porque es extremadamente fuerte. Bueno, ¿no? Cuando los procuran, pero hay otros que nada más piensan que hay que esté el perro en el patio, ¿no? Y está lloviendo y ya lo dejan. Sí,
Sí, en las azoteas, exacto. Exacto, es insoportable ver ese tipo de escenas, ¿no? Uh-huh. No se puede. Y tal parecería que realmente nosotros somos más animales que los mismos animales. Sí, somos la peor especie en este planeta. Sin duda alguna. Pero bueno, está bien. Entonces, por favor, hagan este depósito. ¿Estás pensando recaudar 500,000? Así es. ¿Hay ahorita algún fondo que ya se tenga? 2,200 pesos. Bueno, nada más faltan 490 y tantos, ¿no? Así 97. Es. Uh-huh. Pues, pero está bien, digo. No importa, de poco a poco va. Oigan, ¿no? Y una pregunta, esto es una vez al año, o una vez cada 2 o 3 años, pero con las personas que tienen encuentran perritos o tienen necesidad de hacer esto, ¿hay forma de que vayan más frecuente con ustedes en otras fechas? Pues mira, justo en la clínica de mi hermana, en Cihuacóatl, hay esterilización a bajo costo permanentemente. Y pues gratis solo no lo podemos hacer todo el tiempo, lo hacemos cada que logramos reunirnos todos, todas nuestras voluntades y aventarnos un proyecto que además es cansadísimo. Y pues eso, pero a bajo costo, los 365 días del año, bueno, estoy exagerando, de lunes a sábado, hay esterilización a bajo costo en la clínica de mi hermana, que es Cihuacóatl Veterinaria, pero igual, si no nos ubican, ya tienen las redes de esterilización masiva, ahí nos escriben y los redirigimos a las redes de la AVE. ¿Qué significa un perro para ti? ¿Qué significa un perro para mí? Pues mira, un perro para mí lo que significa es compañía, es amor. Mira, es que un perro, la característica específica de los perros es que son incondicionales. O sea, incluso yo he visto gente que los agrede y si son sus dueños, los perros reaccionan con amor. Es increíble. Les mueven la cola mientras patean. Sí, les mueven la cola. O sea, es algo completamente incondicional. Los perros son nobleza pura. Creo que esa es la palabra para mí. Nobleza pura, eso significa un perro. A mí me encanta lo de los perros, que es el único animal que te mira a los ojos. Eso es algo que me agrada mucho, ¿no? Porque de repente la estás regañando, estás jugando con ella y siempre te está viendo a los ojos. Y pareciera que no, pero son manipuladores. Seguramente, seguramente. A ver, si te ponen los ojos del gato de Shrek, ¿qué vas a hacer? Y lo peor es que lo hacen, ¿no? Te agarran la medida, los animales te agarran claro, la medida. Claro, 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 claro. ¿Y a ti qué te gustan de los gatos? Pues que son, híjole, una especie maravillosa, ¿no? Que todos los días uno le aprende algo a los gatos, ¿no? Que es, vamos desmitificando muchas cosas, ¿no? Desde que son traidores y mala suerte. Es una especie maravillosa. Para mí es aprendizaje y pues gracias a los gatos yo conocí a Luz, conocí a José, y a mucha gente a través de Gatos Pingos en 14 años, más aparte de lo que ya teníamos atrás trabajando con ellos, ¿no? No, es increíble. Y también, si pudiera hacer políticas públicas en defensa de los animales, ¿cuál sería la primera que harías? Híjole, definitivamente sería esterilización obligatoria, definitivamente, y regulación de criadores, regulación de albergues o protectoras, que en ocasiones se necesita también jalar las orejas porque hay una frontera muy, muy delgada y muy peligrosa entre este protector o acumulador, ¿no? El hecho de que tú quieras a los animales y los protejas no quiere decir que los tengas en condiciones terribles, ¿no? No, no sé, muchas cosas. Quizás sería muy odiado, pero creo que por los animales, con todo respeto, me vale un cacahuate lo que piensen de mí, con tal de defenderlos, ¿sí? Fíjate que aquí en GoTV hicimos una campaña de croquetas. El croquetón le llamamos, ¿no? Y ya juntamos todas las croquetas y fuimos a un albergue. Eran dos camionetas, llegamos felices, ¿no? Porque vamos a decir, no, croquetas, 15 días, un mes, ¿no? Llegamos, las dejamos y ya, le digo, bueno, les traemos estas croquetas, muchas gracias. ¿Y para cuántos días dura? ¿Perdón, cuántas semanas dura? ¿Mis semanas? Bueno, días. ¿Días? Más o menos es lo que me llevo diario. Dijimos, ¿cómo le hacen para tener tanto dinero, no? Es cierto que lo mezclan con otras cosas, etcétera. Y quizás estaba exagerando la persona, pero realmente esos lugares, ¿cómo se mantienen?
pues dijo, no sé, quienes, hay quienes seguramente lo hacen bien, otros mal, no tengo la menor idea. Y lo que sí te puedo asegurar es que es muy costoso mantener un animal, imagínate ahora. No, me queda claro, o sea, muchas, ¿no? Me queda claro que es una profesión tener un animal. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable, comprometido y cuidarlo. Así de fácil. Y cuando no se dan esas tres cosas, mejor no tengas animales. Lo dijeron y lo dijeron muy bien. En Navidad, ay, qué bonito perrito. Pero ya después, ay, ¿y esta cosa qué hago, no? Uh-huh. A mí me pasó en la secundaria, en el preparatorio me regalaron un perrito muy bonito. Estaba precioso. Me lo regalan y ya, está bien. ¿Y ahora qué hago con él, no? ¿Qué le digo a mi mamá llegando a la casa? No, pues yo llegué, me dijo, cuídalo. Pero cuando llegas, te lo dan tan chiquito, pues no te dice nada. No tienes idea de los animales, palmovirus, y a los 5 días se muere, ¿no? Claro. Entonces, al final dices, bueno, me quedo yo con el dolor moral. Decir, hijo, ¿pude haber hecho más? Seguramente pude haber hecho más, pero cuando te dicen eso, no sabes. O también los que regalan conejos. Si los conejos los regalas, qué padre si te lo comes. Mm. Pero si no, que un conejo tener un conejo, por más bonito que sea, la piel de colores que quieras, etcétera, tienes que tener un lugar para él. Si no, mejor ni lo tengas. Claro. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y ni hablar, bueno, los perros y los gatos son los más comunes, ¿no? O como los cuy, que de repente se empezaron a dar como ¿cómo se llama? Juguete favorito. Y nuevamente caemos en el error. No, son juguetes. ¿Y tú querías por los animales en caso de que pudieras legislar? Bueno, en caso de que pudiera legislar, lo primero que haría sería hacer una regulación real de los animales, porque ni siquiera sabemos cuántos animales hay. O sea, no tenemos las cifras exactas de cuántos animales de compañía hay. Y otra cosa que haría es, justo como Arturo, legislar que todos los animales de compañía tienen que estar esterilizados. Porque también esa es otra cosa que se genera mucho, es otro vicio que se genera, que las personas dicen, ¡ay, me costó 30,000 pesos el perro! Si lo reproduzco, voy a sacar 5 perritos y por cada uno voy a poder cobrar 30,000 pesos. También habría que ver si el animal que tienes es reproductor, si no es reproductor, si sus genes son adecuados, con quién lo vas a cruzar. Y además, otra cosa muy importante, tienen a los perritos y luego cuando tienen a los perritos, si no, es como si yo dijera hoy, voy a decidir vender velas, pero sé que lo voy a hacer una vez y no me voy a dedicar a vender velas. Realmente no es, tendrías que dedicarte a hacerlo. No es una cosa de una vez. Para eso hay especialistas, para eso hay casas reproductoras, y tienes toda la razón. O sea, el hecho de que a ti te haya costado no por eso significa un negocio. Uh-huh. Y además, para tener un negocio, primero tendrías que tener un plan para tal efecto. Y no es tenerlos y ya regalarlos, etcétera. ¿Cuántas veces nos encontramos que te están regalando animalitos? Ay, porque es que parió sin querer. No, desde luego que parió porque tú no tuviste el cuidado necesario para hacer lo posible por esterilizarla, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, como no te salió el negocio, entonces estás regalando, y eso no se vale. Ya lo saben, amigos, aquí en tus propias palabras, este es un tema serio. Qué bueno que haya jóvenes como ellos que estén procurando, como tu hermana, como tu prima, como tu sobrina, como quién más, como la tía. Como toda la familia, ¿no? No, pero independientemente, qué bueno que haya familias que se dedican a esto. Hemos aquí hablado de otros lugares, en Coyoacán, en Tlalpan, Xochimilco, de personas que se dedican a eso. Y qué bueno, en este caso ellos se dedican a resguardarlos y darles un albergue, etcétera. Pero qué bueno que ustedes también se animen a hacer cosas por ellos, y en este caso apoyando a esta noble causa. Es nuevamente donadora, ahí ya sabes, pueden depositar lo que consideren, pero la idea es llegar a los 500,000 pesos. Con 500,000 pesos se van a esterilizar aproximadamente a 1,000 perritos o gatitos, hasta que llegue, y seguramente estoy seguro, valga sea, que si son 1,100, lo van a hacer con todo gusto. Por supuesto. Así es. Porque, o sea, la convicción en sus ideas, el amor por sus ideas y el amor por los animales lo tienen ustedes. Chavos, muchísimas gracias. Por favor, vuelve a comentar nada más, hacer la introducción. Ah, claro que de, sí. De decirles qué es lo que pretendes hacer realmente para que la gente
nuevamente se entere. Bueno, pues esta es una campaña de esterilización gratuita para 1000 animales que se va a llevar a cabo del 11 al 14 de enero del 2024 en San Martín de las Pirámides, Estado de México. Por favor, a todos los que puedan, les estamos solicitando su apoyo a través de la plataforma donadora. El link lo pueden ver en pantalla. Pueden donar desde 10 pesos. Es más, creo que la aplicación permite donar desde un peso, pero donen un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, para todos aquellos que nos estén viendo, si te gustan los animales, esteriliza. Si no te gustan los animales, esteriliza. Precisamente por eso, porque si te gustan, así ayudas a controlar la población de los mismos y que muchos de estos caigan en situación de calle o sufran problemas que se pueden dar justo porque están en la calle. Y si no te gustan, esteriliza para que no estén en la calle. Así que finalmente es la solución para todos, ¿no? Arturo, tú que le sabes a la política, ¿algún candidato en tu vida ha hablado de este tema con seriedad? No, no. Mucho me acuerdo que dijeron que la Constitución de la Ciudad de México era de las más adelantadas, pero cuando llegas a ver que únicamente hacen referencia en uno o dos artículos, eso no significa que esté adelantado. Sí, nomás lo hacen por votos, pero la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad es que ya hay muchos adelantos, porque no voy a hablar mal, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que han cambiado hoy en día. Ya no hay estos centros antirrábicos, ¿no?, de matanzas. Ahora ya son centros de control canino donde, pues, aparte hacen esterilizaciones gratuitas diario, y otro tipo de servicios médicos veterinarios, no todos, ¿no? Y depende de la alcaldía y el presupuesto. O sea, hay muchas cosas bien, pero hace falta mucho. Comparado con otros países, comparado con la necesidad actual que se necesita, estamos en pañales, ¿no? O sea, sí, necesitamos esterilizar, necesitamos respetar, necesitamos educar. Es muchas cosas y eso empieza desde abajo. Seguramente, y además otra de las grandes ventajas es que ya los animales no se venden como tal, ¿no? Pues, al menos en las tiendas. Pues sí, sí se venden. O sea, muchas veces hasta... Fue muchos puntos de vista, pero el mercado... No por algo, el tráfico de especies es el tercer delito más fuerte en este país, ¿no? Después de sustancias y el de personas. Perfecto. Pues ya lo saben. Muchas gracias por hacer esto. Estamos aquí a sus órdenes. Apoyémoslo, es tiempo de apoyar, sobre todo a los animalitos que tantas satisfacciones nos han dado, tanto acompañamiento, tanto cariño nos brindan. Quizá ellos no sepan qué es cariño, pero nosotros sabemos lo que representan para nosotros, y eso es amor. Muchísimas gracias, José. En tus propias palabras, ¿nos puedes decir quién eres? Ah, bueno, yo soy José Ochoa, soy egresado de la licenciatura en filosofía de la Universidad La Salle, y casi toda mi vida me he dedicado al teatro. Actualmente me dedico a producción de teatro y apoyo a muchas locuras en las que me quieren meter, por ejemplo, mi hermana, como esto de la campaña de esterilización. Oye, pero a través del teatro puedes llegar a los niños, y a los niños puedes sembrar la semilla de la cultura, y a los papás de los niños, ¿no? Sí, claro que sí. Sí de la cultura pro animal. Así es. Perfecto, Arturo. Un saludo a tu familia. Sí, sí. A todos los ocho, por favor. Un saludo a todos los ocho. No te preocupes, tenemos 45 minutos más. No. Bueno, Arturo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy Arturo Jiménez, soy de profesión licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la UNAM, y soy director general de una asociación civil que se llama Gatos Pingos, y pues formo parte de este maravilloso grupo de locos, al igual que uno, que estamos pues metiéndonos en donde a veces no sabemos, pero por los animales aquí andamos, ¿no? No, desde luego, Isa, ojalá que algún día se junten más locos y generen algún tipo de normatividad real y concreta para proteger a los animales y preservar también el ambiente, porque nos estamos acabando el planeta a pasos agigantados, ¿no? Definitivamente. Y digo, esto es parte, lo que decías, educación. Lo que antes ya conocíamos como civismo, que ahora se ha convertido en cinismo porque ya nadie, sí, claro, nadie lo checa. Pero bueno, chavos, muchísimas gracias. Por favor, si tienen animalitos y quieren utilizar este servicio, vayan y que los esterilicen. Si no tienen animalitos y tienen dinero, por favor, depositen para que se haga. Si no tienen dinero, si no tienen animalitos o simplemente quieren apoyarlos, pueden ir y estar ahí apoyando a estas personas que van a hacer su mejor esfuerzo por ustedes, por sus animalitos, y
y obviamente por sus convicciones. Y ustedes se nota que aman a los gatos, a los perros y en general a todos los ¿cómo ves? Semivivientes, ¿no? Seres vivientes. Perfecto. Sintientes. Exacto. Entonces ya lo saben. Apoyen y nuevamente estamos para cualquier cosa de ustedes. Gracias y hasta la próxima, amigos de WOW TV. En su propio Gracias. Escala. Hasta luego.